Buenas alumnos, alumnos y profesores. Bienvenidos al fascinante mundo de la biología. Biología de octavo grado que nos adentra en el conocimiento del reino animal. En la clase anterior estuvimos proponiendo una serie de ejercicios y actividades interactivas que nos permitieron sistematizar los contenidos de las unidades 2, 3 y 4. Espero que en la semana que transcurrió usted haya podido realizar esos ejercicios, haya podido estudiar y haya podido aclarar las dudas con sus profesores. También habíamos orientado un estudio independiente, que tenía varias actividades y entre ellas habíamos propuesto la realización de un mapa conceptual, es decir, completar un mapa conceptual que le estoy presentando ahora en la siguiente diapositiva. Ese mapa conceptual, como ustedes pueden estar viendo, nos proponía la presencia de la simetría como uno de los criterios y también dentro de los animales que presentaban la simetría bilateral, la presencia de cavidad del cuerpo. Ahí ustedes ven subrayados los espacios que estaban en blanco. Espero que hayan podido realizar esta tarea de manera correcta. Como ustedes ven, la simetría puede ser radial o bilateral. En la mayoría de los animales, recuerden que hay un grupo de animales, como es el caso de los poríferos, que no presentan simetría. Y en cuanto a la cavidad del cuerpo, pueden ser animales acelomados, recuerden los platelmintos, animales pseudocelomados, el caso de los nematelmintos, y los animales celomados. Vamos a recordar qué cosa es celoma. Recuerda que el celoma es la cavidad formada entre la pared del cuerpo y el tubo digestivo tapizada por peritoneo. Aquí les presento una imagen donde pueden ver ustedes el celoma. Vean que la cavidad del cuerpo está entre la pared del cuerpo y el tubo digestivo. Está tapizada por peritoneo. Vean aquí la cubierta del cuerpo, el tubo digestivo y los tejidos que rodean al celoma donde se suspenden los órganos internos. Aquí les presento el árbol evolutivo que nos permite observar cómo la mayoría de los animales de simetría bilateral son animales celomados. Recuerda que también los platelmintos y los nematelmintos son animales de simetría bilateral, pero no presentan celoma. Atendiendo a estas características que hemos visto aquí, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué características tienen en común los animales celomados no cordados? ¿Qué grupo de animales forman parte de los animales celomados no cordados? ¿Por qué agruparlos en diferentes grupos si son animales celomados no cordados? Es por eso que en el día de hoy vamos a estar dando inicio a la unidad número 5. Los animales celomados no cordados. Animales celomados no cordados que tiene como grupo a los anélidos, a los moluscos, a los artrópodos y los equinodermos. Y también en la clase de hoy vamos a estar realizando el estudio del primer grupo de animales celomados no cordados, los anélidos. Por tanto, estamos en condiciones de presentarle el asunto de la clase de hoy. Los anélidos, características esenciales y generales. Le doy un tiempo para que copien el tema de la clase de hoy. Bien, este contenido ustedes lo pueden estar estudiando en el libro Biología 2 de octavo grado, en el libro de texto, página de la 79 a la 85. Copien ustedes las páginas del libro de texto para seguir
introduciendo la clase de hoy. Bien, los animales celomados, como ustedes pueden ver ahí, en la figura 44 del libro de texto, pueden estar ustedes viendo cómo se clasifican los animales celomados. Los animales celomados no cordados y los animales celomados cordados. Los animales celomados es importante que ustedes tengan en cuenta que tienen simetría bilateral, que tienen presencia de celoma. Como tienen presencia de celoma, es una característica de este grupo de animales que hay presencia de sistemas de órganos que no estaban en grupos anteriores, como es el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Por ejemplo, ni los platelmintos ni los nematelmintos, que eran animales de simetría bilateral, presentaban el sistema circulatorio ni sistema respiratorio. Y el sistema digestivo en estos animales celomados presentan un mayor desarrollo. Es decir, el tubo digestivo tiene estructuras más complejas. También es importante que ustedes tengan en cuenta ya desde ahora las diferencias que pueden irse planteando entre los animales no cordados y también entre los cordados. Por ejemplo, les pongo aquí un criterio que presentan los animales cordados que no los presentan los animales no cordados, como es la presencia de notocordio. También presentan cordón nervioso dorsal y la presencia de hendidura faríngea. Este tema del cordón nervioso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque van a ver que en la mayoría de los animales no cordados, en los grupos que integran a los animales no cordados, está presente un cordón nervioso, pero en posición ventral. Y en el caso de los cordados, están presentes en posición dorsal. Ya son criterios que ustedes pueden ir teniendo en cuenta para la hora de estudiar los animales cordados, sepan identificar a partir de las características un grupo y otro. También podemos plantear cuáles son entonces los animales celomados no cordados. Dentro de los animales celomados no cordados, ustedes van a estudiar los anélidos, que va a ser el objeto de estudio en la clase de hoy, los moluscos, los artrópodos y los equinodermos. Le doy un minuto para que ustedes puedan copiar cuáles son los grupos que forman parte de los animales celomados no cordados. Bien, sería bueno plantearnos cuáles son las características de los animales celomados no cordados. Bien, como animales celomados, presentan simetría bilateral, tienen presencia de celoma, también la presencia del sistema circulatorio y respiratorio, como ya habíamos planteado, y la presencia de un sistema digestivo con mayor desarrollo que en grupos anteriores, como también había dicho. Les doy un tiempo para que ustedes tengan en sus libretas estas características. Seguro en determinados momentos, cuando usted va caminando después de una intensa lluvia,
se ha encontrado con unos animales en forma de gusanos que se mueven en forma de acordeón, que tienen determinados anillos. También cuando está labrando la tierra se lo ha podido encontrar. Estamos hablando de la lombriz de tierra, un animal inofensivo y también muy importante, que forma parte del primer grupo que vamos a estudiar en el día de hoy. Es decir, el primer grupo de animales celomados no cordados, que hoy iniciamos el estudio. Este grupo es de vital importancia para la naturaleza y también para el hombre. Yo quisiera ahora presentarles algunos ejemplares que pertenecen a este grupo, a los anélidos. Y es vital que ustedes puedan copiar cuáles son los representantes de este grupo. Tienen que tener en cuenta a la hora de copiarlo, copiar bien el nombre, no haya ningún tipo de error ortográfico, y también puedan identificarlo, porque esos animales son anélidos y no pertenecen a otro grupo. Les estoy presentando primeramente el que les había mencionado, la lombriz de tierra. Ustedes en la página 81 del libro de texto pueden estar observando varios ejemplares que también yo les estoy presentando en esta diapositiva. También encontramos como anélido la sabela, el tubifex, recuerden, tubifex con B y termina en X, y también la sanguijuela. Les doy un tiempo para que puedan copiar los nombres de este grupo. Bien, otro representante de este grupo tenemos, por ejemplo, a la lombriz de fuego. Vean qué vistosa. Y también al nereis. Les doy un tiempo para que puedan copiar estos dos nombres que aparecen en pantalla. Bien, después de ver todos estos ejemplares que manifiestan una gran diversidad, diferentes formas, tamaño, color, quería presentarle la siguiente pregunta. ¿Qué características comunes nos permiten clasificarlos como anélidos dentro de un conjunto de organismos en la naturaleza a pesar de las notables diferencias que exhiben? Les doy un tiempo para que ustedes puedan leer nuevamente la pregunta y después estamos regresando para realizarle una propuesta de un video que vamos a visualizar. Bien. Ahora vamos a visualizar un video donde se expresan diferentes características de los anélidos. Es importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de visualizar el video la forma del cuerpo, cómo ellos tienen el cuerpo. Puedan ver también el hábitat donde se encuentran cada uno de estos anélidos, qué características tienen, los lugares donde ellos habitan y también por qué se llaman anélidos. Creo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas características. No obstante, yo les quisiera presentar la siguiente guía de observación. ¿Por qué se llaman anélidos? ¿Qué especies forman parte de este grupo? ¿Y qué características tienen en común los anélidos? Les doy un tiempo para que puedan copiar la guía de observación. Vamos al video y después estamos regresando para ver las características esenciales y generales de los anélidos.
Hoy vamos a conocer a un grupo de animales invertebrados, pero que son importantísimos para la naturaleza. Y además, son súper curiosos. Hoy vamos a conocer a los anélidos. Los anélidos son animales invertebrados que tienen el cuerpo alargado, blando y sin patas. Pero, ¿sabéis por qué se llaman anélidos? Mirad estas imágenes. La palabra anélida, en latín, significa anillos. Y si nos fijamos bien, estos invertebrados tienen el cuerpo segmentado en anillos. Por eso se llaman anélidos. Está claro, ¿no? Los anélidos pueden vivir tanto en agua dulce, como estas sanguijuelas chupadoras de sangre, como en el mar. Y también en la tierra. Eso sí, siempre en zonas muy húmedas. Su tamaño varía mucho, ya que mientras algunos son pequeñísimos, que apenas miden un milímetro, otros pueden llegar a medir hasta 3 metros. Son 3.000 veces más grandes. La verdad es que todo lo que vamos aprendiendo de los anélidos es curiosísimo, ¿no os parece? Bien, hemos visto aquí algunas características esenciales de los anélidos. ¿Por qué se llaman anélidos? Hemos visto el hábitat y también la forma que tiene el cuerpo. Han visto los anillos que también están segmentados, ¿no? Pues vamos primero al origen de las palabras que le quiero presentar en la siguiente diapositiva. La palabra anélidos proviene del latín anelos, que significa anillo. Dentro de las características de los anélidos, es importante que ustedes tengan en cuenta, como habíamos visto, como característica también de los animales celomados, que tienen simetría bilateral. Por ejemplo, estos animales, con su presencia de simetría bilateral, ustedes vieron la importancia evolutiva, vieron su significación y creo que es un elemento que ustedes tienen que tener en cuenta siempre, la presencia de simetría bilateral en el caso de los anélidos. El aspecto de gusano es otro de los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de los anélidos. Ustedes vieron en el aspecto de gusano también el cuerpo cilíndrico alargado y segmentado en forma de anillo. Aquí quiero hacer una aclaración. Recuerden que ustedes estudiaron también a los nematelmintos. Los nematelmintos tenían simetría bilateral, tenían aspecto de gusano y también tenían el cuerpo cilíndrico y alargado. En el caso de los anélidos aparece una característica distintiva, que es la presencia de la segmentación. Tienen el cuerpo segmentado en forma de anillo. Esta segmentación se presenta tanto en la parte exterior del cuerpo como en la parte interior. Vamos a ver posteriormente la importancia que tiene esta segmentación para los anélidos y también lo que representó desde el punto de vista adaptativo para estos animales. Como ven ahí, los anélidos son animales celomados. Pueden ustedes ver aquí los anillos y pueden ver también la presencia del celoma. En cada uno de los anillos hay diferentes estructuras y esto es un elemento que ustedes tienen que tener en cuenta, la importancia de la segmentación. Y es vital que estos animales tienen sistemas de órganos desarrollados. Aquí pueden ver ustedes diferentes sistemas de órganos. La presencia de celoma, como habíamos dicho, permitió el desarrollo de los diferentes sistemas de órganos. Órganos más desarrollados. Por ejemplo, un sistema nervioso más desarrollado, el tubo digestivo completo con mayor desarrollo, la presencia de órganos reproductores en cada uno de los segmentos y, por tanto, un elemento que aparece en este grupo es la presencia de un sistema circulatorio cerrado. Recuerden que el sistema circulatorio cerrado comprendía un sistema de transporte donde la sangre salía del corazón, recorría todos los vasos y después regresaba al corazón. Quiere decir que la sangre, que era el líquido circulante, no salía de los vasos.
por eso es un sistema circulatorio cerrado. Es una característica que está presente solo en los anélidos, como parte de los animales celomados no cordados. Es el único grupo de los animales celomados no cordados que presenta sistema circulatorio cerrado. Y es una característica que ustedes van a tener en cuenta a la hora de compararlo con otros grupos. Por tanto, estamos en condiciones de presentarles la definición de anélidos, que ustedes la tienen en la página 83 del libro de texto. Los anélidos son animales de simetría bilateral con aspecto de gusano, celomados, marcadamente segmentados y provistos de un sistema circulatorio cerrado. Le doy un tiempo para que ustedes puedan copiar esa definición en sus libretas. Bien, después de haber visto la definición de anélidos, quiero compartir con ustedes un ¿sabías qué? Presten atención a este ¿sabías qué? Porque nos va a servir como relación para ver una de las características que tienen que ver con el intercambio de gases de estos animales. Las lombrices de tierra necesitan vivir en suelo húmedo que contenga materia orgánica. Suelen vivir en las capas superiores, pero en invierno se entierran para escapar del frío. Cuando el clima es muy caluroso, hacen lo mismo para evitar la deshidratación. Las lombrices de tierra rehúyen de la luz del día, pero con frecuencia salen a la superficie durante la noche para alimentarse. Durante el día solo salen a la superficie en circunstancias excepcionales, como cuando se inundan sus galerías por las lluvias torrenciales. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de hablar de los anélidos, estas características que son muy interesantes porque te permiten conocerlos, cómo ellos se comportan en determinados hábitats. Hemos visto hasta ahora las características que definen a los anélidos. Ahora quisiera compartir con ustedes otras características generales que también forman parte de este grupo. Aquí podemos encontrar como características generales las estructuras locomotoras, las estructuras esqueléticas, el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema nervioso y la reproducción. Nosotros vamos a ir viendo a partir de ahora estas características generales, vamos a ir explicando cómo se comportan en este grupo. Les doy un tiempo para que ustedes puedan copiar esos criterios a la hora de hablar de las características generales de los anélidos.
aquí vamos a hablar de la primera característica general, estructuras locomotoras. Ustedes pueden ver ahí que para la locomoción intervienen músculos que se disponen tanto a lo largo de la pared del cuerpo, tanto circular como longitudinalmente. Ellos se mueven en el eje antero-posterior, como es característico de los animales de simetría bilateral. Y para la fijación intervienen unas estructuras semejantes a pelos cortos y rígidos, que se conocen como nombres de quetas o cerdas. Ustedes pueden estar viendo aquí, en esta imagen, la presencia de los músculos que se presentan de forma circular y también los músculos que se presentan de forma longitudinal. Aquí hay un corte transversal que les permite ver cómo estos músculos se presentan en el cuerpo de los anélidos. Es importante que ustedes conozcan que los anélidos carecen de estructuras de sostén y que este sostén está determinado por la presencia de estos músculos que, como decía, se disponen de forma circular y longitudinalmente. Estaba hablando también de las quetas, que era una adaptación que presentan estos animales para la fijación. Aquí ustedes pueden verlas, estas quetas están aquí, que se disponen en forma pares en cada uno de los anillos, en cada uno de los segmentos. Este número de quetas varía según el grupo y, como ustedes pueden ver aquí, se utilizan en la fijación. Aquí les presento un ejemplo de un animal, un anélido, la lombriz de fuego. Vean aquí estos pelitos blancos que les estoy presentando, el número de quetas, muchas quetas. Esta característica es la que permite identificarla dentro de un grupo que ellos estudian, que se llaman los poliquetos. Poli por la cantidad de quetas que presenta. Muy bonita esa imagen de la lombriz de fuego. También en cuanto al sistema digestivo, podemos decir que el tubo digestivo es completo, con estructuras especializadas en el almacenamiento, la trituración y digestión de los alimentos. La presencia de glándulas digestivas cuyas secreciones intervienen en la digestión de los alimentos. Aquí hay una diferencia con respecto al sistema digestivo de los nematelmintos, que aunque es completo, igual que los nematelmintos, aquí hay estructuras especializadas que realizan diferentes funciones y la presencia de glándulas digestivas. Aquí pueden ver el sistema digestivo de la lombriz de tierra. Vean las diferentes estructuras que conforman parte de este sistema digestivo: la boca, la faringe, el esófago, el buche, la molleja, el intestino y el ano. Sistema digestivo completo porque tiene boca y tiene ano. En cuanto al intercambio de gases, en los anélidos acuáticos, por lo general, se realiza mediante estructuras especializadas como las branquias. Y en otros, como la lombriz de tierra, ocurre a través de toda la superficie del cuerpo. Cuando le estábamos hablando de ¿sabías qué?, le estaba poniendo el ejemplo de que estos animales se encuentran en lugares húmedos y la presencia de estar en lugares húmedos y con una fina cutícula que ellos presentan a través de la piel, realizan el intercambio de gases. También podemos hablar del sistema circulatorio, como ya he dicho, es cerrado. En el sistema circulatorio se transporta oxígeno y también las sustancias alimenticias. Después que ocurre la ingestión y ocurre la digestión, pasan a la sangre y es a través de estos vasos que aquí se presentan es que se realiza el transporte de sustancias. Aquí quiero detallar una cosa. Vean aquí los diferentes segmentos. En cada uno de los segmentos hay una parte y hay estructuras del sistema circulatorio. Es decir, en cada uno de estos segmentos podemos encontrar no solamente el sistema circulatorio, vimos también que pueden estar las quetas y la presencia de órganos excretores que se presentan en forma de tubo y que salen al exterior por donde se eliminan las sustancias de desecho. El sistema nervioso es un sistema nervioso complejo, con la presencia de ganglios cerebroides y también la presencia de nervios laterales y terminaciones sensoriales. Vean, como hemos hablado anteriormente, la presencia de las estructuras nerviosas en la región anterior. Es la región anterior la que entra en contacto con el alimento y es la que permite responder a los estímulos. Bien, la presencia de un par de ganglios cerebroides con ganglios y nervios laterales en cada segmento, como había planteado,
y un cordón nervioso macizo que se extiende a lo largo de todo el cuerpo y está dispuesto ventralmente. Vean aquí cómo este cordón nervioso está dispuesto ventralmente. Es una característica de la mayoría de los animales celomados no cordados. Les doy un tiempo para que copien esta característica, que es bueno que ustedes la copien en sus libretas. En cuanto a la reproducción, podemos decir que muchos anélidos son hermafroditas, como las lombrices de tierras y las sanguijuelas, pero no se autofecundan. Otros, como es el caso de las lombrices de fuego que habitan en los mares, son unisexuales, quiere decir que hay una hembra y un macho. Y la fecundación puede ser externa o interna, con fase larvaria o no. Quisiera compartir con ustedes también cómo podemos encontrar estructuras reproductoras en cada uno de los segmentos. Aquí les he presentado un sistema reproductor de los anélidos. Vean la presencia de los testículos y también la presencia del ovario. Vean cómo en un mismo animal podemos encontrar los testículos y los ovarios, es decir, masculino y el femenino. Quiere decir que son hermafroditas, pero no se autofecundan. Esto les sirve para unirse, hacer reproducción con otro animal. Muy interesante, porque este proceso de la segmentación nos va a permitir a llegar a conclusiones importantes. Quería compartir con ustedes un saber más. Dice, las lombrices de tierra gozan de un considerable poder para generar las partes que le han sido suprimidas, constituyendo esto una forma de reproducción asexual o multiplicación. ¿Cómo es posible que estos animales puedan tener este poder de regeneración? Hemos visto durante la clase que en los segmentos encontramos diferentes estructuras que se repiten una en la otra. Es decir, un segmento, otro segmento y otro segmento, y se repiten esas estructuras. Estructuras como las quetas, estructuras relacionadas con el sistema circulatorio, estructuras relacionadas con el sistema nervioso, estructuras relacionadas con el sistema excretor y también con el sistema reproductor. Bien, eso es gracias a la segmentación. Es una característica muy importante presente en este grupo. Por tanto, quisiera compartir con ustedes la importancia de la segmentación. La segmentación permite la repetición de las partes en el organismo, como son las quetas, los ganglios, los nervios y las estructuras excretoras, lo que posibilita que una misma función se realice en diferentes partes o en cada segmento, brindando mejores posibilidades al animal de intercambiar con el medio ambiente. Por tanto, la segmentación, que es una característica que también se repite en otros grupos de animales celomados no cordados, es una adaptación importante de este grupo. Les doy un tiempo para que ustedes visualicen esta importancia que ustedes también tienen en el libro de texto y que después, de manera independiente, ustedes pueden estar mirando en el libro y llevarlos a sus libretas.
Bien, aquí hemos terminado de realizar las características generales. Hemos visto cómo en el transcurso de la clase hemos observado las diferentes características de este grupo. Yo les quiero proponer un cuadro que ustedes pueden hacer en su libreta de un resumen que yo he realizado en la clase de hoy. Pueden ver aquí, resumiendo, las estructuras locomotoras, las estructuras esqueléticas, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, la reproducción y el sistema nervioso. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta estas características que la pueden llevar a sus libretas y les va a facilitar el estudio. Bien, en la clase de hoy hemos visto las características de los animales celomados no cordados. Hemos visto también las características esenciales de los anélidos y hemos visto también las características generales y los grupos que integran los animales celomados no cordados. En la próxima clase, con su profesor en el aula, ustedes van a estar realizando una actividad práctica que está relacionada con la observación de la lombriz de tierra y lo que ellos realizan, es decir, lo que es capaz de realizar esta lombriz de tierra. No obstante a eso, quiero compartir con ustedes algunas medidas que ustedes deben tomar a la hora de realizar esta actividad práctica. Deben tener en cuenta el distanciamiento físico, mantener el puesto de trabajo limpio y organizado, manipular correctamente los utensilios para evitar roturas y accidentes, no dañar el material biológico, quiere decir cuidar a esta lombriz de tierra si es necesario regresarla a su hábitat natural y cuando concluya la actividad práctica, el correcto lavado de las manos. Les dejo entonces con el estudio independiente, la actividad 1 y 3 de la página 86 del libro de texto y la actividad número 2 que dice de la siguiente relación de animales, lombriz solitaria, lana de carnero, agua mala, lombriz de tierra subrayado, lombriz intestinal y sanguijuela, identifique a qué grupo pertenecen cada uno de ellos. Mencione dos características esenciales del grupo subrayado. Le doy un tiempo para que copien el estudio independiente y regresamos para estar despidiendo la clase de hoy. Espero que puedan realizar ese estudio independiente en su casa. Si tienen alguna duda, recuerden, con su profesor. Hemos visto hoy, en la clase de hoy, el estudio de los anélidos, primer grupo de animales celomados no cordados. En la clase próxima, aquí, desde la teleclase, nosotros vamos a estar profundizando en la diversidad de los anélidos y vamos a ver las adaptaciones que presentan representantes de este grupo al hábitat, en adaptaciones que le van a estar profundizando a ustedes, conociendo mucho más de este mundo de la biología. Espero que el encuentro de hoy les haya sido satisfactorio, que hayan aprendido sobre los anélidos y nos vemos en un próximo encuentro para seguir aprendiendo de la biología y en este caso de la biología de los animales.